Amigos de Recetas de Isabel, hoy vamos a preparar un delicioso pan con sabor a pizza. Para comenzar, templamos el agua, pero que no esté muy caliente, lo ideal es que alcance una temperatura de 37 grados, y disolvemos la levadura en ella. Ponemos en un bol amplio la harina, el agua con la levadura, el azúcar, la sal y el aceite. Mezclamos y amasamos hasta que quede una masa compacta. Entonces tapamos el bol con la masa dentro con un paño y lo dejamos durante 2 horas aproximadamente para que la masa leve. Verás cómo dobla su volumen. Cuando ya haya levado, la estiramos un poco sobre la encimera previamente enharinada para que la masa no se pegue. Y ponemos el tomate y el orégano. Amasamos para que los ingredientes se repartan. Como la masa se volverá algo pegajosa, te aconsejo que añadas un poquito de harina para facilitar el amasado. A continuación vamos añadiendo la mozzarella troceada. Amasamos unos minutos para que el queso se reparta por toda la masa. Forramos la bandeja del horno con papel de hornear. Ponemos la masa encima y le damos forma. Introducimos la bandeja con la masa dentro del horno y horneamos a 200 grados. El horno no hace falta que lo precalentemos. Así el pan va elevando lentamente según va subiendo la temperatura. En unos 25 minutos aproximadamente estará hecho, o cuando veas que está dorado por encima.